amigos, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Litoral. Nos encontramos en la estación ferrocarril de Viale. Nos encontramos en el recientemente inaugurado Salón Cultural en uno de estos galpones de la estación ferrocarril de la ciudad de Viale, que ha sido rescatado por el municipio y puesto en valor para que este espacio quede a disposición de todas las instituciones y de todos los vialenses. Un lugar muy, pero muy lindo, con muchísima historia ha pasado por este lugar. Bueno, y seguramente ustedes estarán viendo que atrás mío hay mucha actividad, está todo muy arreglado, muy coqueto, y esto es porque en el día de hoy, sábado 17 de septiembre, se comenzó a realizar la segunda edición de Estación Viale Raíces y Sabores, un evento gastronómico y cultural que tiene como artífices a la gente del Viale Fútbol Club. Así que, bueno, en relación a lo que aquí esté pasando, va a tener lugar el programa en el día de hoy. Hoy, 17 de septiembre, es el Día del Profesor, así que muy, pero muy feliz día a todos aquellos que, bueno, están encargados de la inmensa tarea de formar académicamente a los niños y a los jóvenes, ¿sí? Porque, bueno, tremenda tarea la que tienen, ¿sí? Formar a las personas que van a ser nuestro futuro y que hacen nuestro presente también, ¿eh? Bueno, dentro de un ratito nada más vamos a estar conversando con justamente el profesor Miguel Enzo F, que es el secretario de gobierno del municipio, también con Florencia Landra, la responsable de cultura municipal. Vamos a conversar con la gente del Viale Fútbol Club, vamos a conversar con Lautaro Marche, ¿sí? Él es chef muy prestigioso, asesor de lo que es la Fiesta Nacional de la Avicultura. ¿Por qué? Porque la gente de Crespo, la gente de la Fiesta Nacional de la Avicultura, están presentes aquí en Estación Viale Raíces y Sabores. También la gente del Costillar, de la Fiesta del Costillar a la Estaca de Tabossi, también se encuentran presentes. Hoy aquí en este lugar se va a desarrollar, como les dijimos, un evento gastronómico. Y es gastronómico porque en este rescate de la cultura de los inmigrantes que llegaron hace más de un siglo, justamente en este espacio, en estos andenes, junto con sus sueños y sus ilusiones, también trajeron comidas que hoy van a ser rescatadas, comidas de la colectividad italiana, de la colectividad alemana, de la colectividad sirio-libanesa. Así que bueno, vamos a ir conversando, les vamos a ir mostrando, ¿sí?, todo lo que aquí va a estar pasando. También va a haber música, show, espectáculos que se los vamos a comentar en el próximo bloque. Vamos a hacer una brevísima pausa, señor director, y enseguida vamos a comenzar a mostrarles a ustedes y a conversar con la gente que la producción ha dispuesto. Rodrigo Dalinger Construcciones. Estamos en calle Santa Fe 505, Ciudad de Viale, Entre Ríos. Teléfono 0343-156-210-148. Email rodri-dalinger@hotmail.com.
Hola, soy Paula Izaurralde, estoy a cargo del taller de iniciación al tango en la ciudad de Viale. Estamos los días viernes a las 20 horas, así que quedan todos invitados a sumarse a esto que es tan lindo, tan social, tan nuestro. Cualquiera puede bailar y están más que invitados. Sabroso, Casa de Comidas. ¿Nos conoces? Nos encontrarás en el Club de Viale de lunes a sábados y en nuestra sucursal en el Polideportivo Municipal de Viale de martes a domingos. Podés además hacer tu pedido desde nuestra web menu.fu.do/sabroso o contactarnos a nuestro número que es 0343-154-668-641 y te llevamos la comida a tu casa. Búscanos en las redes como Sabroso Casa de Comidas. Estoy muy contenta que hoy puedo volver al pueblo donde... Primer bloque de Panorama Litoral de este sábado y vamos a conversar con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Viale, el profesor Enzo F., y con Florencia Landra, que es coordinadora del Área de Cultura y Educación también del municipio. En primer lugar, se los dije fuera de aire, feliz día a ambos, porque bueno, son gracias. Profesores, así que, bueno, muchas gracias por esa vocación y esa tarea docente. Bueno, Enzo, un nuevo evento gastronómico y cultural en Viale. Hola Alicia, ¿cómo te va? Buen día a vos y a toda tu audiencia. La verdad que sí, obviamente que uno cuando tiene en mente un proyecto y lo piensa y lo sueña y después ve cuando está en marcha, es una satisfacción enorme, ¿no? Y hoy es una muestra de eso, que bueno, que ya hace un par de fines de semana que venimos con bastante actividad, sí, en este espacio. Y bueno, eso es lo más interesante, ¿no? Que el nos tres, apropiemos. El 3 fue la inauguración. Y ya tiene 2 fines de semana, exacto, fecha completa. Totalmente. Claro. Si bien también era un espacio que ya inclusive el Viale Fobal Club el año pasado, uh-huh, quería abordarlo para la fiesta, porque bueno, lo hicieron en el galpón contiguo. Obviamente que no estaban en condiciones. Así que bueno, hoy es también una promesa que teníamos hacia ellos cumplida, hacia este club. Y la verdad que hoy está hermoso felicitar a toda la gente del Viale Fútbol Club, porque la verdad que esto obviamente que se hace con mucho esfuerzo, ¿no? Y obviamente de todos los socios, de la familia del Viale Fútbol Club. Y bueno, así que invitar a toda la gente que participe, obviamente que vamos a estar presentes. Es muy cálido, han adornado muy lindo, sí. Sabemos bien de lo gastronómico que también es muy rico y tentador para esta noche, así que bueno, realmente contentos.
Florencia, desde Cultura, me imagino que apoyando todo este tipo de iniciativas que justamente, ¿no?, ponen a la cultura nuestra para mostrarla a todo el que se acerque. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a su programa. Sí, la idea justamente, como comentaba Enzo, es a través de los eventos que se realizan, es cuando más vida se le va a dar a este lugar. Exacto. El 3 inauguramos el espacio y de ahí en más estuvimos continuos con actividades y siempre apostando a la cultura, apostando a la gastronomía, a los digamos, las instituciones locales que tienen la amabilidad de crear estos espacios para que la localidad y las localidades vecinas puedan utilizarlo y puedan estar disfrutando de este espacio tan lindo que tenemos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y hay alguno de los talleres del municipio de Cultura que van a estar presentes hoy? Sí, hoy, coordinamos con uno de los profes, que es José Luis Suárez, que tiene el taller de trompeta y percusión en el nido allá, donde lo tenemos en las clases que dicta él, y se ensamblaron con otros profes, con la profesora nueva del taller de guitarra, Priscila Martínez, y con Rodolfo Sieberlit, que es el que da percusión. Así que bueno, hoy van a probar y van a incursionar en este espacio nuevo para ver qué tal sale, porque bueno, se formaron hace poco este grupo para presentarse justamente hoy, así que bueno, va a ser una de las participaciones, creo que 18 horas van a estar. A las 18 horas. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, después ya vamos a estar repasando el programa, porque hay un programa establecido, ¿sí?, donde hay artistas que van a estar sobre el escenario, que está a las espaldas de la cámara, por eso ustedes todavía no lo han visto, pero ya se lo vamos a mostrar, porque está muy lindo, muy lindo. Sí. El escenario forma parte de este espacio, ¿o se arma y se desarma? No, en verdad lo tenemos pensado para el año que viene. Sí. La idea es, bueno, justamente en una primera etapa, este salón, bueno, se hicieron las modificaciones necesarias, las puertas de acceso, veredas, todo lo que es luminarias, uh-huh. Cómo es las aberturas, las puertas. Y el escenario en esta ocasión creo que es del Viale Fútbol. Exacto. Club. Sí, o sea que lo arman y lo desarman luego. Queda algo fijo, pero pensando en el año que viene, a lo mejor se puede presupuestar y tratar de proyectar de que se cree un escenario fijo. Claro. Para justamente no estar con eso, desarmado y armado continuo, que por ahí es un desgaste también. Claro. Sí. En ese caso nosotros estamos trabajando sobre un proyecto, porque en realidad el escenario no es una cosa que tiene que ser improvisada, sino que se tiene que adaptar, porque no es lo mismo un evento donde haya un grupo de música que haya un grupo de danza. Claro. No es lo mismo un tamaño que otro tamaño. Sí. Entonces digo, la altura, la seguridad del mismo. Entonces estamos tratando de buscarle la vuelta para que ese escenario sea adaptado, inclusive pueda ser removido, porque por ahí hay eventos que donde vos necesitas capitalizar más las mesas y sillas, y eso espacio, claro, sería un inconveniente. Exacto, ¿no? Exacto. Si bien siempre se ocupa un escenario, porque o hay un conductor o siempre va a haber alguien que tiene que resaltar en cuanto a la gente, ¿no? Para que se pueda ver desde su profundidad. Es muy largo, Sí, tiene 40 metros de largo, claro, por 14,5 metros de ancho. Obviamente tiene una extensión un poco más larga, ¿no? En eso sí. Enzo, bueno, aprovecharte, digo, para ya que estás acá, para que nos cuentes. Estuvimos viendo en las redes el trabajo que se está haciendo en el polideportivo. Digo, se acerca la temporada, a la gente le interesa mucho saber con qué nos vamos a encontrar en cuanto a las piletas en este verano. Sí, Alicia, obviamente que ya estamos pensando en el verano, ¿no? Se aproxima la fecha del verano y es un espacio en el cual nosotros entendemos y queremos que el vialense se acerque. Por estos días ya licitamos la compra de un mini parque acuático en las piletitas pequeñas para los más chiquitos. Así que ya tenemos gente trabajando en el lugar, porque va a haber que inyectar, digamos, caños donde van a impulsar el agua. Son una especie de hongos y palmeras, digamos, que van ubicadas ahí, con una conexión también con la pileta más grande, o sea que el papá que vaya a la pileta pueda tener conexión rápida
con las claro, piletas más pequeñas. Claro, porque hoy se tiene que salir de la pileta exacto, grande. Exacto, tendrías que dar toda la vuelta y no tenés control de los niños, digamos, ¿no? Si bien la profundidad no es mucha, pero de igual manera siempre hay salvavidas, digamos, y va a estar controlado. Pero bueno, eso por un lado, estamos trabajando también en lo que es una etapa de lo que es todo el recambio de los pisos de los quinchos que nos faltaban. Uh-huh. Nos faltaban 4, ya hicimos uno esta semana y ya esta semana nos restan los otros 3. Bueno, pintando la pileta, porque obviamente todos los años hay que ir pintándola, más allá de que el año pasado se hizo todo un trabajo de los skimmer nuevos, un sistema de filtración nuevo, que fue una intervención bastante amplia. Así que bueno, trabajando bastante en ese ámbito. Obviamente que también ya licitamos y estamos por ya comprar directamente las calderas para el año que viene. También pedimos un presupuesto para lo que es toda la zona de cobertura del techo. Uh-huh. Así que bueno, un poco, como había dicho nuestro intendente, nos va a agarrar el 2023 con esa promesa, que si bien era una deuda que teníamos, así va a ser, lo vamos a concretar para que nuestro polideportivo, tanto en la época de verano como en invierno, pueda ser utilizado al máximo. Exacto, porque la verdad que es una suerte poder tener ese natatorio que no lo tiene cualquiera, ¿no? Sí, sí. En realidad, obviamente que hay veces que uno sabe que es prioridad todas las obras en nuestra ciudad, ¿no? La cultura, el deporte, las calles, el vecino, la maquinaria. Y obviamente que nosotros lo teníamos ya en marcha, pero bueno, ahora obviamente que ya concretado, ¿no? Para poder ejecutarlo. Sí, también es de destacar que, bueno, por ahí en eso no fue simple el tema de las calderas, ya que las que poseían eran calderas de uso domiciliario, ¿no? El consumo era elevado y no alcanzábamos a llegar con la temperatura. Así que, bueno, nosotros trabajamos con especialistas en el tema que nos aconsejaron comprar las que son ideales y eso nos va a dar mejores resultados. Para eso, para una pileta de ese tamaño, digamos. Exacto, mejores resultados. Claro. También trabajamos ahí con los que alquilan la cantina comedor del polideportivo. Se hizo un trabajo en conjunto con el propietario, trabajando en todo lo que es espuma de poliuretano en el techo, que era una problemática que tenía el comedor de hace mucho tiempo, porque con la condensación del rocío caía agua, problemas en verano o en invierno con el calor o el frío. Así que bueno, también es un granito de arena más que nosotros entendemos que ese comedor también tiene que funcionar en ese lugar, para que también sea algo más que invite al vecino a acercarse al polideportivo. Exacto, aprovecharlo de día y de noche. Exacto, sí, Alicia. Bien, Florencia, consultarte, digo, porque ya se acerca esta época y los talleres empiezan en la recta final. ¿Va a haber alguna muestra? ¿Se van a hacer alguna actividad especial para la finalización del año? Sí, como bien sabes, nosotros en el municipio contamos con 17 talleres culturales de todas las ramas. En el último fin de semana de noviembre está pensado el cierre de los talleres, pero de igual manera este fin de semana, mañana justamente, hacemos una muestra donde van a exponer todos sus trabajos, los talleres de tapicería, corte y confección, cocina, manualidades de niños. Los profes con sus diferentes alumnos van a montar en tablones, vestidos con manteles y demás, todos sus trabajos para que la gente que se acerque por ahí a la Plaza San Martín pueda ver. ¿En la Plaza San Martín? Sí, en la Plaza San Martín a partir de las 14:30 horas, los trabajos que ellos van realizando durante el año y que también existe la posibilidad de que ellos los van a vender. Claro. Como para que también ellos vean que a través de los talleres también pueden tener una salida laboral. Exacto. Que justamente esa es la idea, no solo de distracción, sino también que pueda aportar algo a la economía. Así que eso tenemos pensado para lo que serían los talleres. Y si me permitiste, voy a comentar que en lo que va de septiembre vamos a organizar, lo que queda de septiembre, perdón, la agenda cultural, donde, bueno, mañana va a ser esta muestra. La semana que viene vamos a festejar el Día de la Primavera y del Estudiante en la Plaza San Martín también, con bandas de rock, que es Ancestros, de la localidad de Paraná, y con No Me Les Catimes, que bueno, es una banda de mucha trayectoria de la localidad, que pensando en una actividad para los jóvenes. Como cerrando su Semana del Estudiante, que una de las escuelas lo organizó,
y como municipio en algunas áreas se lo acompañó, y vamos a cerrar esa semana el domingo que viene, domingo 25, en la Plaza San Martín. Bueno, así que están todos invitados. Dos actividades en la plaza, mañana domingo y el próximo domingo también, para recibir a la estación más linda del año, sin duda alguna. Bueno, Florencia, Enzo, muchísimas gracias, por haberse acercado hasta aquí, hasta este lugar. Gracias por todo el apoyo que le brindan a las instituciones de la ciudad de Viale. Y nosotros, señor director, vamos a hacer una nueva pausa y enseguida continuamos con más Panorama Litoral en este sábado 17 de septiembre, desde aquí, desde el Salón Cultural en la Estación Ferrocarril de Viale, ¿sí?, donde se realiza la segunda edición de Estación Viale, Raíces y Sabores. Estoy muy contenta que hoy puedo volver al pueblo donde nací y que mis hijos pueden ir a la misma escuela donde yo fui. Después de tantos años luchando, puedo dejarles a mis hijos una casa donde vivir. Pasar de vivir en una casa de campo sin tener agua potable, con muchas necesidades, hoy estar acá en esta casa, es un sueño. En pequeñas localidades, cumplimos grandes sueños. Gobierno de Entre Ríos.